Buenas noches, lectores de la oscuridad. Esta noche les traemos otra entrega más de nuestra Ruleta del Terror, donde en esta ocasión les compartiremos tres relatos de terror ocurridos en casa, en ese lugar que debería ser el más tranquilo para nosotros, pero que a veces se puede convertir en una horrible pesadilla. Antes de comenzar, quiero contarles que tengo un par de noticias que quiero compartir con ustedes, y que sé que les encantarán. Pero les contaré más al respecto al final del video, así que si quieren saber, quédense hasta el final. Por lo pronto, los invitamos a apagar las luces o cerrar sus ojos, para dejar que la oscuridad nos cuente estas tres historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. El cuarto de en medio. Hola Dan, buenas noches. El relato que les voy a contar a ti y a la comunidad ocurrió durante el periodo más fuerte de la contingencia del año pasado, donde todos nos tuvimos que quedar en casa. Yo vivo solo, en un departamento aquí en la Ciudad de México. La verdad es que el departamento está bastante grande para mí, pero ya me acostumbré a tener mi espacio extra, y creo que ya no me acomodaría a vivir con roomies, ya que tiene dos cuartos muy amplios, su sala, cocina y un baño. Además, usé la recámara extra como bodega, para poner algunas cosas que me traje desde que me vine a vivir a la ciudad, y que no he usado. Así como esas cosas que solemos arrinconar para que nada más terminen llenándose de polvo. Te cuento esto porque ese cuarto permanece días, y a veces hasta semanas, completamente cerrado, debido a que solamente entro cuando es realmente necesario. Pero cuando estuve trabajando en casa, me percaté que algo raro sucedía ahí. La primera vez que noté algo extraño fue una tarde, mientras estaba en una videollamada del trabajo, ya que de la nada, mientras escuchaba hablar a un compañero, empecé a escuchar sonidos que parecían provenir del cuarto. El ruido que se escuchaba era como si movieran las cajas y bolsas que tengo en el lugar. Al principio pensé que había sido mi imaginación, pero cuando me tocó hablar por el micrófono, mis compañeros empezaron a decir que se escuchaba mucho ruido, haciendo referencia a los mismos sonidos, pues decían que se escuchaba como si movieran las cosas. Incluso, uno de ellos me dijo que se escuchaban voces. Yo les dije que habían venido a hacer un trabajo de reparación, para intentarlos desviar del tema. Los sonidos siguieron escuchándose durante los 20 minutos restantes de la videollamada, y al finalizar, fui a revisar el cuarto, pensando que quizás se había abierto la ventana, pero cuando entré, todo estaba en su lugar. Nada se había movido. Al principio pensé que quizá había sido un hecho aislado, pero mi perspectiva cambió una madrugada, cuando me levanté para ir al baño. En esa ocasión salí casi dormido de mi cuarto, pero al voltear al pasillo, vi que la luz del cuarto de en medio estaba encendida. Al inicio me extrañó la situación, ya que no recordaba haber dejado la luz prendida, por lo que solo entré rápido y la apagué. Sin embargo, cuando salí del baño, vi que la luz se había encendido de nuevo. Al ver eso sentí un poco de miedo, pero el terror me invadió cuando la luz comenzó a encenderse y apagarse, pero no lo hacía como suelen hacerlo los focos cuando están fallando. En esta ocasión era distinto, era como si algo intentara comunicarse conmigo a través de esos efectos de luz. Esa noche ya no intenté apagar la luz, solo me metí a mi cuarto e intenté dormir de nuevo, aunque no lo logré. La peor experiencia que tuve con el cuarto de en medio fue una tarde lluviosa. Recuerdo que esa vez ya había terminado mi horario laboral, por lo que apagué la computadora y me preparé un par de tortas para irme a mi habitación, cuando de pronto empecé a escuchar las risas de un niño. Al principio eran meros susurros, por lo que pensé que quizá era alguna persona con niños que iba pasando por la calle, dado que donde vivo solo hay dos departamentos y mis vecinos no tienen niños. Pero las risas del niño fueron subiendo de volumen hasta que el sonido se concentró en el cuarto de en medio. Yo estaba temblando de miedo, intentando encontrar alguna explicación a lo que estaba pasando, cuando de pronto, la puerta del cuarto se abrió, y quizá no me lo van a creer, pero una luz naranja empezó a salir de su interior. Yo estaba muerto de miedo, y lo único que se me ocurrió fue gritar y cerrar la puerta rápidamente, sin ver qué sucedía en su interior, y cuando lo hice, las risas fueron disminuyendo, hasta desaparecer por completo. Esa tarde estuve buscando en internet qué podía hacer con ese cuarto, y lo que hice fue poner un poco de sal en la entrada y pinté una cruz de ajo en la puerta
lo que creo que sí me ayudó. Porque en los días siguientes los ruidos siguieron escuchándose, pero cada vez con menor intensidad, hasta que dejaron de ocurrir cosas paranormales en el lugar. Después de la contingencia limpié el cuarto y tiré todo lo que no servía. Cuento esto porque quizá los hechos sobrenaturales ocurrieron porque aquel lugar no tenía propósito, y posiblemente eso era un detonante para que los entes se acercaran a él. Lectores de la oscuridad, aún faltan dos breves relatos más sobre hechos sobrenaturales ocurridos estando en casa, pero quise aprovechar esta pequeña pausa para recordarles que se suscriban al canal, que le den like al video y que dejen su comentario o su emoji de fantasmita para saber que están ahí, apoyándonos como siempre. Pero ahora sí, acomódense para escuchar estas dos siguientes historias. El vórtice de mi cocina. Hola, letras de la oscuridad. Escribo para contarte una extraña experiencia que tuve en la cocina de mi casa. Es un relato breve, pero estoy segura que les encantará a los miembros de la comunidad. Yo llevo viviendo en mi casa aproximadamente 6 años, y hasta el momento no había ocurrido nada extraño. De hecho, suele ser una casa con una vibra súper tranquila. Pero en los últimos meses, ocurrió algo extraño en mi cocina. El primer hecho sucedió una noche en la que estaba cayendo una de las tormentas más fuertes que he vivido en la Ciudad de México. Yo estaba dormida con mi esposo en nuestra recámara, cuando de pronto escuchamos un fuerte ruido en la cocina. Al ir a revisar, vimos que uno de nuestros platos grandes de cristal se había caído al piso, lo que era bastante raro, ya que los tenemos en un lugar donde es imposible que se resbalen. Solamente caerían al piso si alguien los levanta y los azota. Aún así, ese día limpiamos y nos regresamos a dormir, sin darle mayor importancia al hecho. Sin embargo, los días siguientes escuchamos a todas horas que se movían los platos. Mi esposo revisó los muebles y todo estaba en orden, por lo que no era algo que tuviera una explicación lógica. Incluso, en una ocasión a mí me tocó ver cómo se movían los platos solos. Lo hacían lentamente, de un lado a otro, como si una mano invisible los estuviera moviendo solo para hacerlos chocar entre sí. Lo peor ocurrió un domingo por la tarde, cuando mi esposo y yo estábamos preparando la comida. Esa vez yo estaba friendo algo en la estufa, cuando sentí un fuerte mareo. De inmediato, pensé que era un temblor, por lo que le grité a mi esposo para avisarle. Él me dijo que también sentía el movimiento, pero que era raro que no estuviera sonando la alarma, ni que los vecinos estuvieran haciendo ruido para salir a la calle. El extraño temblor duró un par de minutos, pero fue en verdad intenso. Prácticamente toda la cocina se movía de un lado a otro. Al terminar, buscamos información sobre el temblor, pero no encontramos nada. Al parecer fue algo que solo nos había pasado a nosotros, en nuestra cocina. Después de eso, mi esposo contrató una bruja para que viniera a hacer una limpia. Ella nos dijo que había un vórtice en la cocina, que posiblemente se había abierto durante la tormenta. Al principio yo no le creí, pero ya no sucedió nada raro en la cocina ni en la casa, así que supongo que sí tenía razón. La casa de mi abuela, de José Ramón Roldán Linares. Hace muchos años, cuando tenía 12, fui de visita a la casa de mi abuela con mis papás. Ese día me la pasé muy bien, lo recuerdo con mucho cariño, pero algo raro sucedió mientras cenábamos. Esa noche yo estaba sentado cerca de la ventana, en mi lugar favorito, porque podía ver todo lo que sucedía en el patio de su casa, y también podía ver perfectamente el baño y las escaleras de al lado. Pero en esa ocasión, mientras veía a través de la ventana, vi cómo se encendió la luz del baño. Al principio pensé que quizá alguien había entrado, pero recordé que todos estábamos sentados en la mesa, cuando de pronto vi cómo salió una mujer de su interior. La mujer era morena, tenía el cabello corto y vestía con una camisa blanca de manga corta y una falda vaquera. Apenas salió del baño, la mujer se recargó en la pared, como descansando, y fijó su mirada hacia arriba de las escaleras. Después, empezó a subirlas lentamente, y ahí fue cuando me di cuenta que no tenía pies. En cuanto me percaté, me dio mucho miedo, y la mujer desapareció lentamente ante mis ojos. Yo estaba totalmente asustado, pero no quería decirle nada a mi familia, porque sabía que no me iban a creer. Sin embargo, me sorprendió que mi abuela, al ver hacia la ventana, dijo: ¿quién habrá dejado la puerta del baño abierta y la luz prendida? Cuando escuché aquello, supe que todo había sido real. Aún así no les dije nada, y esa experiencia me ha acompañado durante toda mi vida. Gracias por escuchar estos 3 relatos, lectores de la oscuridad. Si llegaron hasta el final del video, recuerden hacérmelo saber con un emoji de fantasma en los comentarios.
Eso me hará muy feliz. Pero ahora sí, lo prometido es deuda. Compartiré con ustedes las dos noticias que les dije al inicio del video. La primera es que ya estamos trabajando en dos videos con las historias de terror del metro de la Ciudad de México, que Alberto, el policía, le contó a nuestro suscriptor. Si no saben a qué me refiero, les dejo el link del video, El hombre perro del metro, en una tarjeta y en la descripción, para que sepan de qué hablamos. Y la segunda noticia es que ya pueden encontrar los relatos de Letras de la Oscuridad en Spotify. También les dejaremos el link de nuestro podcast, para que nos sigan por allá y nos den mucho apoyo. Ahora sí, por el momento me despido, reiterándoles que mi nombre es Daniel Robledo, y que pueden encontrarme en Twitter como WarioDan. Buenas noches.